Muy buenos días, por fin tengo tiempo de hacer la sexta ruta del Tour VFR de España. Así que vamos a arrancar el avión y salimos. Estamos en San Sebastián y vamos hasta Lima Eco Sierra Uniform, que es Sol de Urgel. Espero que lo esté pronunciando bien. La verdad, no sé cómo se pronuncia exactamente eso. Así que vamos al avión. Un poco de nubes. Está viendo el tiempo. Dice que está marginal VFR. Pero creo que está mejor que marginal. Este es el primer vuelo que hago con este avión desde la última actualización del simulador, así que vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver el freno a mano, la mezcla, full, throttle, un cuarto de pulgada. Prendemos beacons. Batería, dejarnos de prender ahí. Tenemos 3/4 de tanque de combustible. Ahorita cuadramos esto. Bomba de combustible, unos 3 segundos. La apagamos y prendemos. Ajustamos a 1000 revoluciones. Ok. Vamos a prender avionics. Debería ver la temperatura. No, no está tan frío. Vamos a buscar el QNH. Ah, vamos. Conectarnos a BatSim, se me olvidó. Estoy haciendo aquí en el otro monitor. Enviar el plan de vuelo. Not connected, claro, hay que conectarse primero. X-Ray, Papa Echo 655. Ok, Flight Plan, VFR. Como es de costumbre, porque yo a las horas que vuelo aquí en España es de madrugada, son las... ¿Qué hora es en España ahorita? Las 4:14 Zulu, pues son que las 3 de la mañana, 3 y cuarto. ¿Una hora menos? ¿Una hora más? Son 5 horas de aquí, una hora más. Son las 5 de la mañana. Así que no tenemos ATIS, pero podemos ver si hay. Aquí no pareciera haber Tower Ground, no hay. No tiene. Yo voy a ver una cosa. Ah, ok, Live Weather. Real time. Oh, ok, ahora sí tiene más sentido que sea marginal VFR. Ok. Dice... siete mil pies, broken 10.800, broken 2.400, broken 5.900, temperatura 12. No veo nada ahora. Ajá, 11 grados. Mejor que el, bueno, más real que los 14 que me mostraba antes. QNH
1019. 1019, wow. 1015, 1019. Vamos a confirmar, dice que la elevación de este aeródromo son 11 pies. Así que estamos. Bueno, vamos a intentar despegar y vemos cómo nos va. Se supone que es VFR, pero debe estar más. Vamos a ver el tiempo en Södergel. No hay información. Dice que está full VFR, pero no hay información de vientos ni nubes, nada. Ok. Como estamos en Batzin y Nunicom, vamos a revisar todos los la radio. Vamos a poner 1.22.800, que es la frecuencia para comunicarse. Vamos a prender esto. 700. Con las últimas versiones del simulador, esto se desajusta. Está en 13, así que está bien. 1.3. Vamos a despegar de la por la 22, la 22. Así que vamos a salir. La 22 es aquella de allá. Empieza. Y salimos de aquí, cruzamos a la izquierda. Y hay que hacer un backtracking porque este aeródromo no tiene taxi para no tener rodadura. Okay. Siempre me gusta poner un poquito de luz así. Ok, vamos a prender el tracking de la cabeza. A revisar todo se mueva, los pedales. Ok, vamos a echarle un ojo al flight plan. Vamos a salir por sierra. Embalse, oh no, no. Los embalses hasta llegar a eso. No, ya no sale el time. Cuando apenas lo prendí salía. Hoy esto está bien, lo cual me alegra mucho porque bueno, anteriores habíamos tenido problemas con el GPS. Ok, vamos a poner el landing, taxi, nav y strobe porque está lloviendo. Y habrá que hacer el anuncio por Batzin. Ah, voy a abrir el mapa de Batzin a ver cómo se ve por ahí. Aquí estamos nosotros. No hay. No hay control. Se lo cambiaron. Aquí van tres en línea. Okay.
Vamos a hacer las señales simplemente para practicar y decir que lo hicimos. San Sebastian Traffic, Skyhawk, X-Ray Papa Echo 655, taxiing to runway 22. San Sebastian Traffic. Ok. Estamos en freno de mano. Y vamos a arrancar. Eso ahí, salida. ¿Salida qué? A bomberos. Probablemente no debería yo salir por aquí. Así que vamos a cruzar aquí a la izquierda. Esas rayas ahí en el asfalto me... Sabía que algo había raro. Están las líneas de taxi. San Sebastian Traffic, X-Ray Papa Echo 655, entering runway 22, backtracking to take off to the south. San Sebastian Traffic. Okay. Yo ni miré a ver si venía alguien. Aunque no tengo... Que no haya aviones en Batsin, puede ser que otros jugadores del simulador estén por aquí. Aunque esos no los tomo mucho en cuenta, como muy rápido. Aquí está la 2-2. Que los no está girando tan bien como antes, será porque va muy rápido. Que bueno, la calibración a veces de los pedales depende de cada avión. Si lo sé con otro avión, lo cambio a veces. Ok, poner freno mano. Hoy no vamos a hacer una prueba de motor porque si no nos tarda mucho. ALT, transponder, 2-2-2-2. Vamos a despegar cuando tenemos la dirección de la pista, pero rápidamente hay que empezar a subir para no pegar con las montañas que están aquí. Y después cruzamos hacia el sur sureste hasta el punto sierra, que está en aquella dirección. Entonces tenemos todas nuestras luces, ya no necesitamos taxi. Esto está puesto. Full mixture. Quitamos el freno. Vamos a poner el tiempo. Y ahí vamos. Sentarnos bien. Igual ahí se ven las montañas un poco. Las nubes no están tan bajas. Velocidad está viva. 60 nudos.
70. Subiendo. Mantenemos rumbo de la pista. Y tratamos de mantener, ir subiendo a 75 nudos. Trimando el avión. Ah, no, tengo que usar a la izquierda. Acabo de ver para acá. Ok. Vamos a bajar un poco. 75. Espero que estas nubes no vayan muy altas. Y adiós, San Sebastián. Se acabó el verano, así que nos vamos a los Alpes a esquiar. Tenemos que ir a 155. Ahí un poco más a la derecha para ver si pasamos esas nubes. ¿Qué digo? Esas montañas. Se ve el sol. El nivel de vuelo para esta ruta va a ser 7.500 pies. Vento mecha hacia la derecha. Manual, todavía no hemos puesto el piloto automático. Asegurarme que estas montañas no nos demos un golpe. Oh, no, 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 no. Uf, no sé si se dieron cuenta de la velocidad. El avión se fue hacia arriba. Casi hago un stall. Aquí arriba hay muchos más vientos que allá y abajo. Según veo, estamos a unos 33 nudos viniendo de en esta dirección de aquí atrás. ¿Saben qué no aprendí? El pito. Vamos a aprender eso, no sea que nos quedemos. Aunque no hace tanto frío, pero con tanta humedad. Y ya veo nieve por ahí. A tratar de regresar a la. A la línea del GPS. Ah, esta salida está interesante. Fíjense cómo la brújula marca sur y esto tarda en. Alcanzar la dirección exacta. Oh, no tanto.
Sí, este vuelo se convirtió en IFR. Entonces, bueno, vamos a seguir aquí. Ahora vamos bajando. Rápido. Mezcla un poco. Casi a 5.000 pies. Uy, uy. Totalmente donde no es. Tengo que ir al sur. Y ahora me estoy cayendo. No nos damos cuenta por las nubes, pero si viéramos lo que el avión está haciendo, seguro vomitaríamos. Saben que yo voy a poner el piloto automático. Nav. No, not heading. Nav. Vamos a ir a 7.500. Todavía no ha... que tengo que poner el GPS. Cruzando a la izquierda. A ver, desde fuera que se ve. Cuidado con los oídos. Sí, nos están dando una buena sacudida. Lo menos no hay... No se está formando hielo aquí. Y afuera. Pareciera que de repente las nubes se van a aclarar, pero no. Un poquito de hielo formándose ya. Este avión no le gusta mucho el hielo. Pero ven, desde afuera se ve. Probablemente deberíamos subir un poco. Bueno, ya que no se ve mucho, pues yo sigo. Y si pasa algo interesante, se lo muestro. Nos vemos en un rato. Bueno, pues les cuento, bajé, decidí bajar a 5.500 pies y por lo menos aún sigue el hielo y ya dejó de llover por aquí, porque allá arriba estaba muy feo. Más adelante hay una montaña de 5.000 pies de altura, así que vamos a estar pendientes. Y a ver si hay que
como por aquí. Pasamos Pamplona hasta allá hacia la derecha. A ver si por lo menos aquí ya se está derritiendo el hielo. Está a 8 grados. Parece que mejoró el tiempo aquí abajo. De algo de lluvia. Y hacia el sur pareciera el tiempo estar un poco mejor. Vamos a punto de llegar al embalse. ¿Qué embalse es este? Embalse de Yesa. Aquí vamos a cruzar hacia la izquierda. Será 12 grados más o menos el tiempo que había en San Sebastián cuando salimos. La temperatura. Probablemente estas nubes van a subir hacia hasta que lleguemos a Paseo de O'Hare. Como las minas de algo de abajo. Vamos a revisar el QNH, si ven cómo es. Aquí tenemos 4500. Esto casi 15 ya, 1.5 ajuste de energía, así que vamos a esperar. Saben que si no hice ajustar la mezcla porque descendimos, estoy esperando que se estabilice ahí. Viendo aquí el EGT. Sigue bajando. Ok, vamos a ver si sube. Blanco será un poco de nieve. No sé si habrá nieve por aquí ahorita. Frío aquí, 7 grados. Bueno, vamos a seguir. Mejor cuando me aproxime a estas montañas, todavía falta un ratico. Me conecto otra vez. Aquí hay lluvia. Bueno, nos vemos pronto. Bueno, aquí seguimos. Pronto vamos a sobrevolar el aeródromo de Santa, ya les digo, Santa Cilia de Jaca. ¿Qué está aquí? Seguimos a 5500 pies, que yo creo que no es suficiente para sobrevolar esa montaña, así que vamos a subir a, cuando estamos más cerca, subimos a 6500, pero no metamos mucho en las nubes. Aquí está lloviendo. El 26 de diciembre fue la
Participé en el Cannon Roll, Cannonball Run, organizado por la gente de Microsoft Flight Simulator. Oh, okay. Y otra gente de Twitch streamers. Y era, había que volar desde Nueva York hasta Los Ángeles en aviones de un solo motor de pistón, así como este. Yo volé en el, así es, en este mismo Cessna 172. Y mi tiempo fueron 77 horas de vuelo. Bueno, no, perdón, de vuelo no, 77 horas en completar. Las cuales fueron 22 horas de vuelo y 55 horas en tierra. Obviamente hacerlo todo en solo golpe era mucho. Y la dinámica es que cuando hay que cargar combustible o descansar, uno aterriza en algún aeropuerto y después, cuando puede, sigue de ahí hasta el otro. Y así hasta que llegué a Los Ángeles. Entonces pasé 22 horas volando en un transcurso de 3 días y 55 horas en tierra, durmiendo y haciendo cosas. Y resulta que fui el último en llegar. No sé, no recuerdo en qué puesto. Puesto 50 y algo. Y me dieron el premio de persistencia por haber completado el vuelo. Yo supongo que después de varios días la gente ya no sigue. De verdad que no fue fácil. Sobre todo porque tuve que volar muchas horas de noche. No veía nada. Y no hay realmente un plan de vuelo muy específico. Porque uno va y donde puedas aterrizas. Pero bueno, más o menos iba viendo, había mucho viento de frente. Y aquí mi velocidad de tierra, ground speed, es de 105 nodos. En esa vez llegaron unas veces que iba a 80, aunque en la indicada fuera 110, 120. Ok, vamos a subir a 6500. Va a estar seguros. Creo que este es el pico. Bueno, a ver aquí en Little Map si le pasamos un poco por la derecha. Ah, está. Podríamos pasar un poco por la derecha y así tenemos que subir tanto. Voy a cambiar aquí a heading. Si cruzamos un poco, creo que ahí está bien. Mantener un ojo en la velocidad. Después que pasemos ese pico, va a ir mejor. Podemos bajar otra vez a 5500. Sí, vamos a dejarlo aquí. 6200. Como vamos hacia el sur, hay que ir a un número impar más 500 pies. Por eso era 5500, 7500.
Aunque si digamos instrumental, podríamos haber bajado a 7000. Esto nos estamos alejando un poco de la línea, pero estamos haciendo justo para evitar esta montaña. Pues con el plan de vuelo original a 7500 pies, bueno, vamos a volar por encima sin ningún problema. Pero con las nubes que nos encontramos a esa altura, un poco más complicada la cosa. De todas formas, vamos a tratar de no alejarnos mucho. Está viendo interesante las formaciones de esta montaña. Las montañas de adelante se ven un poco altas, así que terminé subiendo a 6500. Y yo creo que con eso ya liberamos estas. Y no vamos, yo creo que no llegamos a llegar hasta esas. Tenemos que cruzar hacia el sur. Yo espero que sea aquí. Según lo que veo en el Leonap Map. Un poco de lluvia. Eso es de las gotas que usar por aquí. Diferentes tipos de montañas. Interesante el valle este. Montaña subiendo la, perdón, la carretera subiendo las montañas. Como en mi tierra en los Andes. Estimated time en route, 51 minutos. Y change fields. Quiero cambiar este a estimated time arrival. Estimated time en route, ok. ETA es las 13:08 sur, 13:08, wow, casi una hora. Ok, entonces sí, tiene sentido. 50 minutos para llegar, las 13:08 es casi una hora. Y ya tenemos una hora volando. Y ya cruzamos a la derecha. A ver qué pasó con el embalse. Sí, hay un poquito de nieve en algunos lados. ¿Qué temperatura tenemos? 5 grados. Un poco de lluvia, congelará la lluvia. Bueno, seguimos un rato más, que por lo visto nos falta más de lo que pensaba. No sé qué iba a ser, una hora 20 minutos, pero hora y media. Pero por lo visto todavía faltan 50 minutos para dar la vuelta y aterrizar en Seudurgell. Ok, nos vemos ahora. Estaba viendo que esto es un embalse de la represa.
Este aquí es otro embalse. Suena duro el motor. Y este se llama Embalse del Grado. Y aquí hay otro embalse que se llama Embalse de Barazona Joaquín Costa. Ven como hay de embalses. Bueno, seguimos disfrutando de los embalses. Bueno, seguimos aquí. La meteo se actualizó y las nubes subieron un poco, aunque de este lado sigue un poco la lluvia. Igual seguimos con un QNH un poco alto. Y adivine dónde, cuál es el siguiente punto. Otro embalse. Aquí adelante. Este es el embalse de Canales. Embalse de Canales. Justo pasa la línea entre que separa Cataluña y Aragón. Ya estamos en Aragón. Vamos a ir hacia Cataluña. Y bueno, faltan 35 minutos. Así que bueno, nos vamos. Nos vemos en el próximo embalse. Seguimos el siguiente embalse. Vale, embalse de Noguera. Si siguiéramos recto hacia allá, llegaríamos a Barcelona. O Barcelona. Pero no vamos a seguir recto, vamos a cruzar aquí a la izquierda y vamos hacia el aeródromo. Estaba viendo la IP a ver si para procedimientos, y no hay procedimientos para ese aeródromo. Solo indicar intenciones, contactar torre de control, pero no hay torre de control, así que será eso. No sé si el simulador tiene ni siquiera sale aún. Aquí. No, hacer lo traje. Okay. Asegurarnos que siga. 1228. A ver si esto está alineado. 12, 11 casi. Y el QNH parece que sigue siendo el mismo. 1019. Pasa segundo B. Ahora lo baja un poco. Ok, ya estamos girando. Ya solo faltan 23 minutos. Así que pues, seguimos.
Estamos llegando a otro embalse. Y este se llama Embalse Real de Real. Y aquí vamos a cruzar a la izquierda. Y ya nos quedan unos 15 minutos. Entonces empezamos a cuadrar el descenso. Y los vientos creo que nos están favoreciendo con la pista 2-1. Cuando estemos más cerca reviso eso. El aeródromo está a 2600 pies de altura, así que deberíamos bajar a 3600. Aunque lo podemos dejar para el, en el próximo, cuando lleguemos al siguiente punto, empezamos a bajar. Obviamente este avión baja rápido. Y no sé dónde es el aeródromo. Espero que sea por este canal, este valle. Es como medio línea recta hasta el final de este del canal y después. Bueno, ahí vamos viendo. Dijimos que 3600 pies. Vamos a ir marcándolo. Y eso es cuando llegamos al punto sierra. Hacemos llamada de Batsim. Que todavía nos falta un poco. Pues yo venía con ganas de esquiar y como que no hay nieve todavía. Faltan unos 7 minutos, yo creo que podemos quedarnos aquí. Aquí adelante está Sierra 2. No sé si lo de los globitos todavía existe o lo habré quitado, no recuerdo haberlo quitado. Eso solo me sale cuando vuelo a España, entonces solo me acuerdo cuando me sale en España. Que es como aquí abajo. Y yo dije que iba a descender y no descendimos. Okay. Oh. Right. So the GL traffic X-ray Papa Echo 655, Cessna Skyhawk
at 5,200 feet, going to 3,500 over Sierra 2 point. Going to airport for a full stop. CWGL traffic. Okay. La mezcla máxima. Vamos a cruzar más. Podríamos hacerlo manual a partir de este punto. Bah. Cuando veamos el aeródromo, este. Ok, ese es el punto cierra. A ver si bajamos más rápido. Para estar ahí a 3600, vamos a 4300. Lento. De ver dónde está el aeródromo. Ah, aquí está. Voy a dar la vuelta y entrar del otro lado. $3,500. CWGL traffic, X-ray Papa Echo 655 is at 3,600 feet over Sierra. CWGL traffic. Okay, trata de mantener más a 100. Voy a quitar el piloto. Empezar a desacelerar. ¿Y cuál será el patrón? Mano derecha, mano izquierda. Creo que no sé, que estoy viendo por aquí, hacerlo a la derecha. No sé por qué las cartas no dicen nada.
Cedogiel Traffic, X-Ray Papanko 655, joining right side downwind, on runway 21 full stop. Cedogiel Traffic. Okay. A ver si se ve la manga. Si sí, ven, aquí está. Entonces los vientos vienen de nuestro lado derecho, así que escogimos bien esa runway. Bajaron flaps, vientos cruzados, así que vamos a tener que ir con cuidado. Tener esta altura. Trim, trim, trim. 2300. Setenta nudos. Más. Cedogiel Traffic, X-Ray Papa Echo 655 is on base runway 21. So we'll jump traffic. Other flaps. So, Cedogiel Traffic, X-Ray Papa Echo 655 is on final runway 21 for full stop. So, Cedogiel Traffic. Okay. Tenemos idle flaps. Runway 21. Árboles, 50 nudos, que digo 70 nudos. Okay. Vamos a perder velocidad. Rudder. Subimos los flaps. Sigue rodando porque el parking está grande. Prendemos las luces del taxi. Cedogiel Traffic, X-Ray Papa Echo 655, is clear the runway. So I'll do it again. Wow, una subidita aquí. quién sabe si. Creo que sea así de verdad. Vamos a eso. A ver quién nos estaciona. Aquí hay. ¿Qué, dónde están estos caballeros? Apagar de landing, taxi.
Bueno, bienvenidos a Ceux de Rugel. Creo que ya aprendí a decirlo, o sea, espero que así sea. Tenemos 1 hora 52 minutos de vuelo. Poco más de lo que había planificado, menos mal que pusimos más combustible de lo necesario. Ahorita cuando apague esto se va a... No, strap, no, ok. Mixture. Va a salir el... Ahora 49:40 para los libros. A continuar. A 4:05. Aquí el día está más bonito, como en San Sebastián cuando salimos. Bueno, pues bienvenidos a Ceux de Urgell, la etapa 6 del Tour VFR España, y aquí seguimos por el sur. Así que será hasta la próxima. Y chao.